todo el mes de diciembre con la gente que se pone al corriente es un mes pues, significativo, y esperamos el siguiente año, pues por lo menos, como les digo, establecerla como base, pero si no, no incrementar el siguiente año pues impuestos municipales, sino al contrario, pues ver cómo fortalecemos la economía de las y los chihuahuenses, que de hecho es uno de los municipios más golpeados de todo el país, como ustedes saben, por este tema inflacionario. El tema del predial no se va a tocar el próximo. No lo vamos a incrementar, es un compromiso. Solamente estaríamos analizando precisamente el tema de la inflación para hacer el ajuste menor, como fue este año. Como ustedes saben, la inflación fue de arriba del 8%, el ajuste solamente fue del 5%. Vamos a valorar también el cómo no afectar las finanzas de los chihuahuenses, eso para mí es la prioridad, pero tampoco pues proteger evidentemente las actividades que se desarrollan en el gobierno municipal y sobre todo poder entregar la administración como nos fue entregada a nosotros, una administración sana y sin deuda, por supuesto. ¿El plano catastral se está actualizando también? Bueno, ya se hizo la actualización de la base catastral. Realmente, como les digo, no hay un incremento absolutamente del tema de impuestos. Es algo que nosotros queremos ser muy claros, que hemos tocado ya con la tesorera Amanda Córdoba y que, bueno, pues que queremos, por supuesto, pues que los chihuahuenses no reciban un golpe en las finanzas que hoy, como ustedes saben, pues están muy menoscabadas debido a esta inflación que no vivíamos, vale también decirlo, pues desde hace más de 30 años. El tema escolar, se incorporan 70 abuelitos a ayudar en el cuidado de las escuelas, ¿se pudiera aumentar el número en las escuelas? Sí, lo que queremos el siguiente año justamente como parte del programa de apoyo a la economía, aparte bueno, de ver qué incentivos podemos establecer desde el punto de vista hacendario, también lo que queremos es incrementar el número de programas de empleo temporal que apoyan a la gente, bueno, pues que no tiene empleo, a poder encontrar uno dentro de estos programas de empleo temporal. Hay algunas afectaciones por las precipitaciones de ayer y de otros días. ¿Has hecho algún recorrido para ver esas afectaciones? Estuvimos en la mañana viendo el parte informativo, como es costumbre cada día con la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Reportaron, déjenme les digo con exactitud, 12 hechos, y mal no recuerdo. Un segundo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 reportes, principalmente inundaciones y 3 rescates de vehículos varados pues, debido al encharcamientos, a caudales, nada de peligro. Pero bueno, pues de nuevo exhortar a las y los chihuahuenses que cuando vean, pues sobre todo arroyos, crecidos o con arrastre, bueno, pues que no los crucen porque puede suceder alguna tragedia. No sabemos qué tan fuerte vaya la corriente, no sabemos qué tan profundo esté debido justamente al impacto del agua contra la tierra, pues este arrastre. Y bueno, pues la mejor manera es esperar a que baje el caudal, el estar a salvo y bueno, pues no lamentar ninguna vida. Hasta ahorita, como ustedes saben, pues este temporal lluvioso que es totalmente atípico le ha costado dentro del impacto que ha tenido este caudal, la vida a una persona justamente que fue arrastrada por un arroyo. Pero bueno, dentro de todo lo que pudo haber sucedido en la ciudad, hemos estado hasta el momento con saldo blanco. Y también, como ustedes lo pueden ver, debido al trabajo previo que se hizo en el mantenimiento de cauces de ríos, de arroyos, lechos, también, por supuesto, el sondeo que se hizo del drenaje pluvial desde hace ya algunos meses por parte de la Dirección de Obras Públicas, de la Dirección de Servicios Públicos, a quienes agradezco tremendamente, bueno, pues no hemos tenido inundaciones o encharcamientos como en otras ocasiones en Periférico de la Juventud. Tuvimos uno en la cantera justamente por el tema del tapado de un drenaje pluvial que tenemos ahí. Ya se hizo el sondeo, se retiró todo el material y si se fijan, aún y con estas lluvias fuertes, bueno, pues se ha mantenido pues en buen estado esta avenida y los vamos a seguir manteniendo diariamente trabajando en esta situación. El día de hoy, por ejemplo, la maquinaria está atendiendo el arroyo que se ubica en la colonia Valle Dorado y 11 de Febrero, que lamentablemente el día domingo, bueno, pues se desbordó e inundó 4 viviendas. Los moradores fueron trasladados al refugio
temporal, puestos a salvo. Al día siguiente que bajó el caudal fueron reincorporados a sus domicilios y bueno, estamos desde ese momento apoyando a estas familias. Sobre la versión de que pudieran ser detenidas personas que estén nadando en los ríos, ¿qué criterios se estarían aplicando? Bueno, primero el llamado de atención, evidentemente no vamos a llegar a detenerlo así, el llamado de atención en caso de no hacer el caso a la autoridad por salvaguardar su integridad física, por salvaguardar su vida, vamos a tener que hacer una remisión. Como ustedes saben, el viernes, sábado y domingo tuvimos operativo en el cauce del río Sacramento. Y reconozco y agradezco además la mayor parte de los chihuahuenses atendieron este llamado y bueno, lo seguiremos haciendo porque para nosotros lo primordial es salvaguardar la vida y la integridad de las personas. ¿Cuántas horas serán remitidos y el criterio para menores de edad? Estaría el criterio para menores de edad de acuerdo al nuevo reglamento de justicia cívica, marca el tema de hacer el llamado a los padres de familia. Los padres de familia se les puede entregar el menor de edad, pero se condiciona a horas de servicio social. Y las personas, bueno, pues de acuerdo a mayores de edad, de acuerdo a la gravedad de su falta.